Hoy nos vamos a remontar a Bucarest 1920, cuando el mariscal francés Joffre fue de visita y lo recibieron con esta torta súper chocolatosa en su honor. La hizo Casa Kafka, es un restaurante, hotel, que diseñó esta torta que te voy a mostrar con esa piedra dorada que te va a encantar y que obviamente te tenés que quedar hasta el final del video para que te cuente todos los tips. Para hacer nuestra Joffre Cake, vamos a arrancar haciendo la masa. Y es una masa recontra fácil de hacer que empieza con 200 gramos de harina, que como siempre te digo, tenés que usar harina 4 ceros o la más refinada que consigas en tu país. Le vamos a agregar 150 gramos de azúcar, azúcar talco o azúcar impalpable. Y a esta mezcla le vas a agregar 200 gramos de crema. Crema de leche, que acá te va a parecer que está batida, no está batida, lo que pasa es que tiene un alto porcentaje graso, pero vos usá la que consigas, acá no hay problema. Y esto lo vamos a integrar, le vamos a agregar esencia de vainilla y acá se te va a hacer como una especie de pastita. No la integres completo porque te va a costar, la dejas así. Ahora vamos a separar claras de yema. Lo que necesito son las claras, así que las yemas las vas a reservar para alguna otra preparación. No dejes estar a las yemas, si no las dejes abandonadas y después te ocupás. Así que les pones un film en contacto y las reservas para guardar en la heladera para otra preparación. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un merengue con estas cuatro claras y con 50 gramos de azúcar impalpable. Pero yo el azúcar impalpable la voy a tamizar antes aparte, porque va a ser más fácil después incorporársela. Cuando vos empezás a batir y ya se haya formado una espuma, que haya más o menos duplicado el volumen, ahí le incorporás el azúcar y seguís batiendo hasta que se te haga un merengue que esté buenísimo. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es incorporar este merengue, que lo vas a hacer en parte, a la preparación que habíamos hecho anteriormente. Te va a costar un poquito al principio, por eso lo tenés que hacer por partes, porque la primera parte del merengue te va a servir para empezar como a hidratar esta mezclita. Vamos a ponerle una segunda parte y la última parte del merengue. Fíjate que ya la última parte te va a costar mucho menos integrarla. Y ahora lo que vamos a hacer es, la vamos a poner en una manga. Yo tengo un pico redondo de más o menos unos 16 milímetros de diámetro. Sobre una placa con plancha de silicona vamos a hacer dos círculos y en otra placa también con plancha de silicona, si no tenés plancha de silicona, usa papel manteca. Vas a hacer pequeños botones. Ahora te muestro cómo. Como esta preparación es bastante líquida, te recomiendo que le hagas un estrangulamiento a la manga y le metas para adentro. ¿Por qué? Porque si yo ahora la cargo, se me va a empezar a escapar. Así que esa es una manera que uno estrangula la manga para que no se escape la preparación. Yo voy a hacer la torta de 20 centímetros de diámetro. Así que asegúrate de hacer dos discos de más o menos unos, un poquito menos los puedes hacer porque van a crecer un poquito en el horno, ¿dale? Y en la otra plancha vas a hacer botoncitos, así, mira. Lo que te va a pasar es, si vos usás una crema de menor porcentaje de materia grasa que la que usé yo, la masa te va a quedar más líquida. No te preocupes, está bien igual, pero se te van a abrir un poquito más estos botones. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a llevar mis discos y mis botones a un horno que vas a tener precalentado en 180, 190 grados. Más o menos los botones te van a llevar unos 8, 10 minutos. Y los discos te van a llevar unos 4 minutitos más. Fíjate si no hace falta, a mitad de la cocción, girar las placas para que se horneen parejos. Esta torta súper chocolatosa necesita una ganache de chocolate. Ya me viste hacer ganache de chocolate un montón de veces. Pero esta está re buena y es el corazón de nuestra Joffre Cake. Por eso voy a usar un muy buen chocolate, porque como siempre te recuerdo, cuando haces estas tortas bien chocolatosas, necesitamos usar chocolate cobertura, es decir, un verdadero chocolate. Vamos a necesitar 600 gramos. Está buenísimo cuando el chocolate viene así en monedas, porque te ahorra andar picándolo, así que si están moneditas, mucho mejor. Para toda ganache necesitas crema, así que vas a poner 600 gramos o centímetros cúbicos de crema y la vas a calentar. ¿Hasta cuándo la vas a calentar? Hasta que hierva. Y una vez que hierva la vas a volcar sobre tus monedas de chocolate y ahí vas a necesitar un poquito de paciencia, esperar. Porque la crema necesita derretir el chocolate, así que si la crema está bien caliente, va derritiendo el chocolate. Si vos empezás a mover la crema, la vas enfriando. Entonces no llega a terminar de derretirte bien el chocolate. Perfecto. Bueno,
Yo siempre hago esto. Primero como que con el batidor de alambre lo pincho para ver, asegurarme si las monedas están todas derretidas. Cuando veo que sí, que eso ha sucedido, si vos ves que cuando batís te empieza a hacer resistencia al chocolate, aléjate. Lo abandonás y lo dejás otro ratito más sin revolver, porque ya te digo, le vas a bajar la temperatura a la crema y le va a costar más derretir el chocolate. Una vez que haya bajado la temperatura de tu ganache de chocolate, que obvio que ya no va a estar igual, pero que no esté caliente, le vamos a incorporar manteca. Tengo 120 gramos de manteca o mantequilla. Si estás fuera de Argentina, Paraguay, Uruguay, seguro la conoces como mantequilla. Lista nuestra ganache de chocolate, la vas a dejar enfriar a temperatura ambiente y después la vas a llevar al frío. Sí, necesita tomar una buena cantidad de horas de frío, así que dejala 3 o 4 horas o hasta que la veas que ya está bien durita. De hecho, si la puedes hacer el día anterior, muchísimo mejor. Ya tenemos todo para armar nuestra torta. Tenemos los botones que ya están cocidos, tenemos los discos y tenemos la ganache de chocolate, que yo la saqué 10 minutitos antes de la heladera. No la tenés que dejar a temperar completamente, pero déjala un ratito afuera. Y ahora lo que vas a hacer es, tenemos que batir a esta ganache de chocolate y vas a ver que tiene una reconsistencia, mirá lo que es. Y ahora te vas a conseguir una manga con un pico redondo de más o menos unos 20 milímetros y vamos a poner la ganache ahí. No toda, solamente una parte, así que ponerle como la mitad. Yo tengo una placa, le puse una plancha de silicona en la base y tengo una cintura. Yo en realidad no es una cintura, sino es la parte de afuera de un molde de torta que se desarma. Le puse acetato por las dudas, siempre por las dudas ponerle un acetato. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer como un juego de arquitectura acá, sí. Vos sabés que tu molde es de 20 centímetros de diámetro, ¿no? Vamos a cortar un disco. Te puedes ayudar con la base de ese molde o con uno que tengas. No tiene que ser justo de 20 centímetros de diámetro. Lo marcas y podés cortar la masa con la tijera así. Si tenés una tijera que está solo dedicada a la cocina, a estas cosas, usa tijera. A mí me resulta recontra práctica. Lo voy a poner de base. Mira esto, ¿eh? Tenemos que hacer como torrecitas de ganache. Entonces vas a cortar con un cortante de 4 centímetros de diámetro. Lo que vas a hacer es a tus botones, los vamos a cortar. ¿Cuántos de estos disquitos? Mira, lo que vas a hacer es, primero vas a hacer una prueba piloto. Y vas a venir y vas a hacer esto. Vas a ir poniendo, tenés que primero hacer la mímica de si esto está resultando bien o no está resultando bien. Y a ver cuántos necesitas para dar toda la vuelta. Lo logramos. ¿Cuántos entraron? A mí me entraron 11. Me voy a cortar mis otros 11 para ya tenerlos listos. Tengo mis 11 tejitos. Tengo los 11 de adentro. Lo que vas a hacer primero es pegarlos de adentro a la base. Así que le vas a poner apenitas un pomponcito de ganache en la base, plinque, y después lo vas a acomodar bien en el perímetro, bien apretado contra el aro. Mira, me va a entrar uno más, así que lo voy a poner, ¿eh? Se me hizo un espacio, así que acá vengo y entran 12. Eso siempre vas a ver en el momento cuántos te van a entrar justo, pero calculale que necesitas hacer 24 botones para completar la receta. ¿Tenemos los botones ya sobre la base? Bueno, ahora vamos a hacer torres de chocolate, sí. ¿Por qué torres de chocolate? Porque el señor Capsa, que era el dueño del hotel y restaurante, quería representar el gorrito del mariscal Joffre. Y parece que el gorrito era así, como bien cilíndrico hacia arriba. Y bueno, vamos a hacer cilindros hacia arriba. El señor Joffre tenía ese gorrito, vamos a representarlo. ¿A qué altura? Yo más o menos le estoy dando unos 4 centímetros de altura, 5 centímetros de altura. Ahora lo que vas a hacer es vas a completar con ganache de chocolate el centro y después vas a cortar el otro disco un poquito más chico de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene que encastrar en el centro de las torres. Ahí va. Lo pones así acá, apretá y después le completás un poquito con otro poquito de la ganache de chocolate así. Es importante que estas vueltitas que se forman entre cada una de las columnitas, no la tapes con ganache, porque se hace como un dibujo de flor, que es parte de la belleza de la torta. Una vez que la rellenaste el centro, le vamos a poner una tapita a cada una de las torres. Y ahora lo que vas a hacer es, le vas a poner apenas de ganache de chocolate sobre esas torres, pero no le saques el dibujito, ¿eh? Solo le pones un poquito para que cuando la bañemos corra mejor el baño. Muy bien, listo, así quedó
Y ahora la vamos a llevar a la heladera. Sí, por una hora necesitamos que la ganache tome apenas un poquito y después podamos desmoldarla. Así que vamos a hacer otra ganache de chocolate con otra proporción que nos va a permitir bañar nuestra Joffre Cake y que quede increíblemente chocolatosa. Así que por supuesto que vas a seguir usando un chocolate bueno, un chocolate cobertura, semi amargo, y vamos a poner 200 gramos y le vamos a poner a la cacerola 250 gramos de crema, que por supuesto, como ya sabes, vamos a calentar, vamos a dejar que hierva y cuando hierva la vamos a volcar sobre nuestras monedas de chocolate. Vamos a esperar un poquito, lo vamos a integrar y cuando ya esté frío le vamos a incorporar manteca. ¿Cuánto? 90 gramos. Y listo, ya tenés la ganache de chocolate que vas a dejar enfriar un poquitito. Cuando ya sentís que está tibiecita, casi fría, pero todavía líquida, lo girás. La ganache queda pegada sobre las paredes de tu bowl y eso hace que se le vayan las burbujas. Y también lo que puedes hacer es darle unos golpecitos. Así que agarras, así que vas mezclando. Golpe, movimiento. Golpe, movimiento. Baño listo. Vamos a buscar a nuestra Joffre Cake. Acá la tengo. Vamos a sacarle el aro y vamos a sacar, ¿ves cómo te quedan todas las torrecitas? Cuando te pasa como a mí, que el molde es muy alto, no puedes emprolijarlo bien. Así que con un poquito de ganache de chocolate, que seguro te sobró, vamos a terminar de emprolijar la superficie. Ya cuando la tengo lista, está fría, la desmoldé y le puedo hacer esto fácilmente. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer algo que es como pequeño detalle. A mí me gusta que quede bien como florcita. Entonces acá vengo y le saco este triangulito para que cuando el baño corra no se quede ahí frenado. Si no se te va a quedar ahí, se te va a hacer como una laguna de baño y no va a caer y no se te va a formar bien el dibujo de la florcita que me encanta. Listo. Perfecto, perfecto. Fíjate que ahora se puede levantar fácilmente. La ponemos en una placa que tiene que tener una rejita. Y ahora llegó el momento más lindo que hay, que es bañar esta bella torta. Es que corre bien y se te va a formar bien el dibujito. Y ahora vamos a tener que darle unos buenos golpes. Asegúrate que esté toda bien bañada. Mira lo que es esta torta. Ahora la vamos a dejar que termine de drenar. Mientras termina de drenar, te voy a enseñar cómo dorar una piedra para terminar de decorar. Yo tengo la costumbre de que cada vez que uso chocolate, templo o derrito por alguna razón, lo que me sobra lo pongo en una bolsita de estas herméticas. Y me quedan estas formas. Y con estas formas yo puedo sacar piedras. ¿Y cómo sacas piedras? Cortás con un cuchillo y lo que queda, 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 ¿eh? Así que voy a agarrar esta piedrita que acabo de generar. Y ahora la vamos a dorar. Yo tengo acá un colorante en polvo, comestible dorado. Voy a poner un poquito en este tachito, mira, ¿ves? Y ahora le vamos a agregar alcohol. No le pongas mucho alcohol porque si no te va a quedar muy aguado. Esto es alcohol etílico puro, ¿sí? No lo diluyas en agua. Y ahora voy a agarrar la piedrita y la voy a tirar ahí. Y lo que voy a hacer, la voy a empezar a mover. Y lo que va a pasar es que, ¿ves que se va dorando? Si está muy aguado, lo que va a pasar es que se te lava. Por eso te digo que vayas de a poquito con el alcohol. Suponete que pusiste mucho alcohol, lo dejas afuera y el alcohol se evapora rápidamente. Por lo tanto, tal vez en 5 o 10 minutos ya puedas dorar tu piedra sin tener que agregarle más colorante, ¿ok? Mira lo que es esta piedra. La vamos a sacar, mira, ¿no es increíble? Está buenísima. Además es lindo porque tiene como toda la textura y el relieve. Lo que te quedó del dorado con el alcohol, no lo vayas a tirar. Lo vas a dejar que se evapore. Se va a evaporar todo el alcohol y te va a quedar nuevamente el polvo. Así que eso lo podés guardar y lo podés reutilizar. Obviamente agregándole nuevamente alcohol. Así que bueno, ya escurrió la torta. Te vas a buscar un buenísimo pie. Vamos a pasar nuestra torta a este pie. Te vas a conseguir una lajita de chocolate donde puedas apoyar la piedra, así que la pones centradita ahí. Con una espátula vas a agarrar un poquito del baño que te quedó en la placa y lo vas a poner ahí en la base para que la piedra se quede quietita. También le puedes poner un punto de glucosa y claro que sí. Pero si tenés ya el baño listo, ahí está. Y agarramos la piedrita, la vamos a apoyar directamente. Y mirá lo que es esta torta con algo tan simple como una piedrita de chocolate dorada. Así que ya está. Nuestra torta Joffre no puede más. A esta torta es ideal
que la consumas al día siguiente. Sí, vas a tener que ser un poquito paciente. Esperar a que la ganache de chocolate humedezca bien el bizcocho, sí, que está bárbaro y te va a encantar. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y, por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y, ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale, si no te suscribiste, también suscríbete.